cada mañana en Cadena Dial. Diga. Oye. Dime. Escucha, que está hablando con María Ángeles, que le han llamado la atención en la piscina de la comunidad por ponerse con los pechos al aire tomando el sol en la urbanización. Y me ha llamado Gonzalo, que tú sabes, si sabías tú algo. ¿Con quién hablo? Yo no sé quién eres. Ya, por eso te digo. Entonces me ha llamado Paco esta mañana a mí. ¿Qué Paco? Paco, el hermano de José, el cuñado de Alfonso, el que tiene el taller. Bueno, ¿quién eres? Ya. ¿Y tú por qué? ¿Y por qué has llamado tú a Laura? ¿Eh? ¿Por qué has llamado tú a Laura esta mañana? ¿Yo a Laura? Sí. Yo creo que se está usted confundiendo. Aquí yo no llamo a ninguna Laura, ni conozco a ningún Paco, ni aquí no es lo que usted está haciendo. Ya. ¿Tú te crees que es normal que esta mujer se ponga con los pechos al aire en la urbanización lleno de gente? No. ¿Y quién es ese que se pone con los pechos al aire? Es María Ángeles, María Ángeles, la cuñada de José Luis. Perdón que le diga que aquí no es. Pero si es que... Usted se ha confundido que aquí no es. Pero Paqui, ¿tú para qué dices nada? ¿Para qué te metes tú si hace toples o no hace toples? Déjala. Pero bueno, ¿qué me estás diciendo que yo me meto? ¿Tú te crees que es normal que tú la debas a ella 20 euros desde hace 2 años? Otra vez sigue usted con la misma. ¿Sabe que le den usted dos duro, majo? ¿Sí? Oye, que se me ha cortado antes. ¿Quién es? ¿Quién llama? Oye, ¿dónde llama? Que he estado comentándole que a Paqui antes, a tu mujer, que le han llamado la atención a María Ángeles por ponerse también ahí con los... ¿Pero con quién? Con los pechos en la piscina, que le han llamado la atención. ¿A quién le ha llamado la atención? A María Ángeles, la cuñada de José Luis. Pero si es que yo no sé de qué me estás hablando, ni mi mujer tampoco. Claro, escucha un momentito, tú dile a Paqui una cosa. Así, ¿a quién? A Paqui. ¿Pero a quién es Paqui? Si es que tú no tienes por qué meterte en esto, José. Pues que no me líes, que yo no sé quién es Paqui. Claro, entonces lo que no comprendo es que vosotros, ¿para qué tenéis que cotillear y meteros en lo que no se importa? Pero que te estás metiendo tú ahora donde no te importa. Claro. Que estás equivocado. ¿Para qué tú tienes que llamar a José? Que yo no he llamado, que yo no sé quién es José. Tú has llamado a José y le has dicho que... Que yo no he llamado a José Pero bueno, claro. Por Dios. No, no, pero por Dios no. Pues esto es de loco. No, esto es de loco no. Lo que tú no... Es decir, ¿a ti qué más te da? Pero a ti que te estás metiendo tú donde no te importa, pero, que te estás metiendo en un charco. Pero escúchame. ¿Tú quién eres? Dime quién eres. Pero escucha un momentito. ¿Tú para qué le dices a María Ángeles? Que yo no le he dicho nada a nadie. Joder, si es que ella, si se quiere poner en pechos, que se ponga en pechos. Pero que a mí me importa. Tú, el techo y lo demás. Tú dime quién eres tú, a ver. Pero vamos a ver una cosa, Alfonso. Dime una cosa. Que yo no me llamo Alfonso. Pero ¿cómo no te vas a acordar de lo que le dijiste a María Ángeles si Paqui es la primera que se ha metido en lo que no tenía que meterse? Que yo, escúchame un poquito. Pero escucha. ¿Me escuchas? Pero Chávez, escúchame. Juan Carlos. Oye, ¿eh? Juan Carlos, ¿me escucha Juan Carlos? Otra vez, cada vez dices un nombre cualquiera. Estás borracho, hostia. Si estás borracho, loco, que te lleven al manicomio. Pero, escucha, pero no me molestes. Pero escucha, ¿quién eres tú? Pero escúchame un momento que te voy a decir una cosa, Alfonso. Que me digas quién eres tú. Alfonso, escúchame. Escúchame. ¿Qué? Escúchame, Luis, escúchame. Escúchame. Que me digas quién eres. Que soy Gonzalo. Atrévete con Javier Cárdenas. Cada mañana en Cadena Dial. ¿Sí? Muy buenos días, el señor Don Didac. ¿Sí? Hola, muy buenos días. Vamos a ver, le llamamos de aquí de la Policía Municipal del Ayuntamiento de... ¿Sí? Referente a una retirada de su vehículo. Sí, sí. Vamos a ver, usted abonó la multa, pero me han hecho un informe los señores agentes de que parece ser que tuvo usted unas palabras en el ayuntamiento, en la policía municipal, referente a que no estaba usted muy en ajuste sobre la retirada de su vehículo. Sí. Vale, ¿me podría explicar esto? Soy el sergento de guardia. No fue nada, fue uno que se metió. Estaba hablando con el señor que me atendía y el otro se quiso meter... Y le dice que hiciera su faena, que ahora no, el otro ya está. Bueno, pues tenga usted cuidadito con esa soberbia que tiene usted, porque posiblemente hagamos un informe de incidencias con usted, ¿eh? Que parece que tienen poca faena o algo. ¿Perdón? Que si tienen poca faena o algo. Que si tenemos nosotros poca faena, ¿dónde se encuentra usted ahora mismo, por favor? Pues mire usted, yo ahora mismo estoy en mi casa durmiendo muy a gustito. Dígame, por favor, su dirección un momentito. Métase usted en su ordenador y mire dónde vivo. No tengo yo por qué decirle mi dirección. Le voy a decir una cosa, le veo un poquito chulo. No, chulo no, pero vamos a ver, me parece increíble que me esté llamando para la lotería esta, la verdad. Sí, pues no se preocupe. La multa está abonada, la grúa está abonada, ya está. Usted es contento, yo mosqueado y ya está. Sí, pues no se preocupe que ahora en cuanto me traigan la dirección voy a mandar un coche de patrulla y voy a ir yo a hablar con usted personalmente a ver si esa chulería que tiene usted...
por el teléfono, me la va a demostrar usted a mí delante de mi despacho. Bueno, delante de su despacho, delante de donde quiera. Pues ahora, si no le importa, me van a dar la dirección de su casa y voy a ir a buscarle. Simplemente no, a decirle eso. Pero vamos a ver, ¿usted viene o yo voy al despacho? No, espere un momentito que voy a mandar un coche patrulla que voy a buscarle yo. Ah, que me vienen a buscar y sí, todo. Sí, sí, a ver, que claro. El servicio completo, ¿no? El servicio completo, sí. Me llevo el coche, despierto al conductor, le toco los y me voy a buscarlo a su casa, ¿o cómo va? Vale, esto, pues eso de los a ver si me lo dices cuando estemos aquí en las dependencias. Oye, sí. Que vengan los antidisturbios. No, es que los antidisturbios no me va a hacer falta para cuando llegue yo del tortazo que te voy a meter en cuanto te vea la cara. Y esa chulería que tienes y esa maca red que tiene te la voy a quitar de un guantazo. Si de gilipollas tienes un rato, ¿qué tienes? ¿El completo? ¿Tú también? No te preocupes que todo esto ¿sí? te va a costar caro, sí. Porque, sí, me vas a enderezar. Claro, te voy a preparar un pincho de tortilla, una cervecita y nada más entrar unas aceitunitas para que te lo vayas tomando con buen rollo. Pues que haga amable, ¿no? Claro, ya lo verás. Eso sí, el tortazo de postre que te vas a llevar, te aseguro que vas a dar vueltas por aquí. Eso te lo garantizo. Bueno, si es que os pensáis que soy Dios, eso, algo, y luego resulta que soy unos palanganas. Unos palanganas. No vas a tener los huevos suficientes para que todo esto me lo digas ahora aquí en el despacho. Vaya, fíjate, mira, lo que te digo. Espera, mira, ahora mientras venga me lo voy aprendiendo. Sí. El derrape va a ser el tortazo que te van a dar. Palangana, sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que me va a salir delante. Eres tú muy quie, me parece a mí. Eres sí, muy ¿no? quie, sí. Ya verás cómo te vamos a levantar de la cama. Sí, la torta, no te... Bueno, venga, va, hombre. Sí, vas a pillar, pero ya verás cómo vas a pillar. Madre mía. Pa. Sí, te paso un momentito con el teniente de cuartel. Madre, ¿que le doy la dirección también o...? Listo, que eres un tonto. ¡Cádiz! ¿Qué? ¡Cádiz, yo! ¿Cómo te lo has podido creer? Madre mía, vaya, ¿cómo me despiertas a esta hora para esto? Esto para flipar. Didad, que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial. ¿Pero qué pasa? ¿Pero que vas de chunorri por la vida? De Chuck Norris con esta gente, madre mía, vaya tela. Escucha, Didac, pero no me has conocido, ¿no? Yo qué coño te voy a conocer, yo no me conozco ni yo ahora mismo. Bueno, pues escucha, un abrazo muy grande. Adiós, hasta luego, gracias. Simpático. Adiós, chao. En Cadena Dial. Con Javier Cárdenas. En Cadena Dial, Atrévete. Con Javier Cárdenas. Hola. Buenos días, señor Francisco. Sí, dígame. Vamos dígame. A ver, soy el técnico encargado responsable del portero automático. Sí. Vamos a ver, estuvieron ayer por la mañana y me han dicho que no hay ninguna avería en su portero. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que a veces cuando tocan a mi portón, sí, al tercero A, suena en el tercero B. Pero es que no pasa siempre, pasa a veces. Y después aparte, yo, amigos que vienen a mi casa, me tocan al portero y suenan el vecino y al revés. Yo he tenido que abrirle a gente del vecino cuando yo estaba durmiendo y cosas de eso, o sea que no es una cosa que pasa una vez ni dos. Ya, pero usted tiene que comprender que si va un técnico, echa un vistazo y no tiene avería porque el portero suena, es decir, lo que no podemos hacer es que estamos mandando técnicos, aparte de que, bueno, me han contado de que estaba usted un poquito alterado y tal, con el tema de la reparación y tal. ¿Qué dice? ¿Sabes? Yo he dicho que no funciona, es lo único que he dicho, vamos. Ya, pero lo único que le dije, además yo no he hablado con yo le dije al jefe de obra que no funcionaba. Yo no me estoy metiendo con nadie, no estoy insultando a nadie ni nada, ¿sabes? Yo simplemente digo que es que no funciona y ya está. Ya, pero a usted no le dicen nada, pero luego me llaman a mí como responsable de lo que son los porteros automáticos y tengo que dando explicaciones ante una situación que es que no tengo por qué darla. Es decir, porque si estamos hablando de que si yo no hubiera ido a su casa, bueno, pues me parece muy bien. Pero es que se ha mandado un técnico ya que está revisando la instalación y que no hay ningún problema con el portero automático, diga. Pero a ver, pero es que sí que lo hay, que se lo estoy diciendo yo. Bueno, eso no me usted, óptaname, que yo no sé por qué no funciona. Yo, que vamos, que yo se lo diré a los de la constructora y ya está. Los de la constructora ya me han llamado a mí por teléfono. Ah, pues entonces, ¿dónde está el problema? Bueno, pues el problema está en que son ustedes como clientes también un poquito tocaco. Perdóneme, creo. No, a ver, no se pase. Es que el portero de mi casa no me funciona. Y yo no digo que lo tengáis vosotros lo que lo tengáis que arreglar, es que yo no... Sí, pero ustedes son los que están calentando. Yo no caliento nada, yo he dicho a la empresa que no me funciona el portero automático únicamente, yo no he calentado a nadie, ¿eh? No se pase usted. No, yo no me estoy pasando, señor. No, tranquilícese. No, yo me estoy tranquilizando. Espera un momentito que está aquí el técnico que estuvo ayer. ¡José! ¡José! Vente para acá un momento, estoy hablando con el tonto este de alguien de las Rozas, que dice que sigue la avería, el tonto los cojones este. Uf, lo voy a matar. Oiga... Espere, sí, que tonto será su madre.
¿vale? Te voy a decir una cosa. Eso es lo que no, no tienes lo que tienes que tener para que me presente yo en tu casa esta tarde y me lo digas a la cara. Sí, pues preséntate. Te voy a meter con toda la auricular en toda la cabeza. Pero usted qué se cree que es. ¿Cómo que? Tú eres un tonto y además en condiciones. Sí, sí, tú sí que eres un payaso. Y te voy a decir otra cosa. Sé dónde está la avería, pero ahora no me da la gana de arreglarla, por tonto que eres. Tú eres un payaso, hombre. Espera que te voy a pasar con el técnico, espera. ¡Francisco! ¿Qué? Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial. ¡Qué grande, Isidro! Bueno, pues un abrazo muy grande y que sepas que es una llamadita que te regala tu amigo Carlos. Un abrazo muy grande a los dos. ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Qué gracioso! En Cadena Dial. Atrévete con Javier Cárdenas. Atrévete con Javier Cárdenas. Sí. Muy buenos días, el señor Luis. Sí. Hola, muy buenos días. Vamos a ver, le llamamos de aquí de la compañía de seguros. Sí. Referente a que usted ha estado ingresado por una operación que se le ha realizado de una hernia de disco en la vértebra del cuello, y parece ser que en estos días que ha estado usted ingresado, bueno, pues ha tenido usted una pequeña reclamación sobre las enfermeras que han estado al cuidado de usted. Vamos a ver, habla usted con el doctor Crespo. ¿Me puede usted contar qué es lo que le ocurrió? Pues mire, que las enfermeras, yo para mí que son de prácticas, tengo fobia a la aguja. Uh-huh. Y bueno, y aparte me pincharon dos veces y me hicieron morado. Pero usted tiene que comprender también que siempre se empieza por una primera vez, ¿no? Sí, ya. Y usted en la reclamación lo que pone es que ¿por qué no hacen prácticas con ratones y con animales en vez de conmigo? Hombre. Porque es que usted ya se puso en un plan que era imposible incluso entrar en la habitación. Es decir, que es difícil de poder con usted más o menos bandearse. Es decir, que cuidado. Pues sí, ¿qué quiere que le diga? Yo no he estado en el hospital, soy una persona que se pone muy nerviosa. ¿Y qué quiere que te cuente? Ya, pero es que usted tampoco tiene por qué echar, digamos, la bronca a ninguna enfermera, porque para eso yo. A nadie le he echado la bronca. Y si se la he echado es por las circunstancias que estaba. Ya, pero que usted no es nadie. Bueno, ¿qué quiere usted? Tenga usted mucho cuidadito, porque es que nos ponemos un poquito, digamos, agresivos con las muchachas. Cuando las muchachas me han comentado que lo primero que hacía usted era mirarlas el culo. Eso para empezar. ¿Yo mirarle el culo? Sí. Yo he estado todo el rato con mi mujer al lado y no le he mirado el culo a nadie. Oiga. Sí, hola, muy buenas. A ver, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver, estoy hablando con su marido referente a esta queja que ha hecho en el hospital. Sí, sí, la hice yo. La hizo usted. Porque es que la chica iba a ponerle la inyección y iba temblando. No, como la chica si yo no iba temblando. Como si yo me... ¿Usted estaba delante? No, señora, espera un momentito. Iban temblando porque su marido, del carácter que tenía, no, las muchachas no, se quedaban... No, que le diga, pero el carácter lo echó cuando vio esas cosas. Mire usted, ¿me entiende? No, yo le entiendo perfectamente. Pero y bueno, y eso de que mi marido le miraba el culo a no sé quién. Sí, ¿de dónde su marido le dijo a una de las enfermeras, ya verás cuando me ponga bueno cómo nos vamos a tomar una cervecita tú y yo. Se acercó su marido al oído de la enfermera y le dijo, ay, qué rica que estás. Sí. ¿Usted se cree que esto es normal, señora? Pero señor, ¿usted se cree que eso es normal en una persona que a lo mejor estaba incluso bajo los efectos de algún tranquilizante? Pero si la dijo que le iba a dar un azote a la enfermera, señora. Bueno, pues eso igual a lo mejor lo tendremos que demostrar en algún No, tendremos que demostrarlo, no. Es decir, páseme con su marido otra vez, por favor. No. No, páseme con él, por favor. No, para nada. Por favor, señora, que me pase a su marido, que no sea un calzonazo, que hable usted por él. Oye, aquí si hay algún calzonazo eres tú, perdona que te diga, no, perdóneme, soy un doctor. Te estás pasando un poquito. Bueno, páseme, por favor, con su marido. ¿Qué pasa? Que no sé qué. Que señor don Luis. ¿Qué coño quiere? No, soy el doctor y quiero una explicación a todo esto. Que me voy a cagar la madre que la parió, ¿eh? ¡Váyase usted a la mierda! Señor, le estamos gastando una broma telefónica y su hijo está al lado. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial. ¡No se enfade! Estoy temblando, ¿eh? Estaba usted ya de los nervios, ¿eh? Vaya. ¡Eduardo! Dile. Salúdale a tu padre, hombre. Dile que es una broma telefónica. La habéis currado, tío. Un abrazo muy grande. Gracias. Un abrazo. Adiós. Adiós, don Luis. Adiós. Adiós, don Luis. Chao, chao. Atrévete con Javier Cárdenas.